Peritajes efectuados por la Secretaría de Marina Armada de México señalan que no hubo explosivos en el helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, y tres personas más, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. En conferencia de prensa dio a conocer que fue ubicada la unidad de adquisición de datos de vuelo que recoge la información de las condiciones mecánicas de la aeronave. Indicó que después de un análisis exhaustivo y cuidadoso, los peritos expertos en incendios y explosivos informaron que no se hallaron explosivo alguno o sustancia explosiva ajena al combustible. Durazo Montaño reiteró la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar con plena transparencia y compartir puntual y oportunamente la información que las investigaciones vayan proporcionando, a fin de garantizar la verdad en el transcurso de la indagatoria. En este marco, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, informó que fue localizada la unidad de adquisición de datos del helicóptero siniestrado en Puebla y, de forma preliminar, es posible afirmar que la aeronave cayó a tierra en posición invertida. Señaló que dicha unidad estará resguardada por la Comisión Investigadora y será enviada para su lectura a las autoridades de aviación civil de Canadá. En tanto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, montó una guardia durante la ceremonia luctuosa a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, así como al resto de la tripulación. Entrevistada al término de la ceremonia luctuosa, Sánchez Cordero sostuvo que en el proceso de elección del nuevo gobernador o gobernadora de Puebla se va a seguir puntualmente con apego a la legalidad y a la constitución de este estado. Notimex